Unidad. Bien, bien, ¿qué vamos a ver en esta segunda unidad? A grosso modo, vamos a ver la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Vamos a hablar del proceso de la reforma, los cambios materiales o sustantivos de la reforma, el texto constitucional previo a la reforma. Vamos a conocer los cambios procesales o adjetivos, el bloque de constitucionalidad. La contradicción de tesis 293, diagonal 2011, el tema de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Iniciamos entonces con nuestra exposición trabajando sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicación del 10 de junio del 2011, en la cual se plantea una nueva forma de interpretar y aplicar el derecho por todas las autoridades, esto con el fin de tutelar los derechos humanos. La base fundamental de la aplicación del derecho normalmente era el siguiente, es decir, el derecho se aplicaba desde el aspecto del jus positivismo, ¿sí? Es decir, la autoridad se limitaba a aplicar lo siguiente. La norma sustantiva ¿vale? y la norma adjetiva. Sustantiva y la norma adjetiva. ¿Qué implica este primer elemento? Bueno, en un aspecto sustantivo... En materia penal, hablamos, por ejemplo, del código penal, hablamos de las leyes penales especiales, etcétera, etcétera. Y en relación a las normas adjetivas, hacemos referencia a normas procesales. Muy bien. Es decir, la, en este caso, al penalista, al abogado, al juez, a, a la, al Ministerio Público y demás, era más que suficiente la aplicación del derecho desde esta perspectiva. Es decir, una mera subsunción, la aplicación del derecho de la norma a un caso concreto. Pero cuando hacemos mención de nueva forma de interpretar y aplicar el derecho, Híjole, eso sí trae una cuestión bien importante. ¿Por qué? Porque ya no nos limitamos con lo que hemos comentado con antelación. Ahora, esto se va a complementar desde la, desde la siguiente perspectiva, la aplicación del derecho. Si bien es cierto, seguimos hablando de la aplicación de lo que conocemos como control de legalidad, que es la aplicación. Vamos a hablar del acto de autoridad. Este acto puede ser administrativo, legislativo o jurisdiccional, cuyo parámetro de actuación es el que se establece en las normas generales, leyes, leyes federales, leyes locales, reglamentos, decretos, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ok, pero vamos a ir más allá. Es decir, cuando apliquemos el derecho, hay que hacer un ejercicio de ponderación para aplicar el control de constitucionalidad el acto de autoridad que ya mencionamos legislativo con este eh, administrativo o jurisdiccional pero tomando como parámetro de actuación la constitución y la interpretación que en jurisprudencia realiza el Poder Judicial de la Federación, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero vámonos también a otro aspecto, al ejercicio de control de convencionalidad. Ok. A el acto de autoridad administrativo, legislativo y jurisdiccional a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué implica todo esto, mis estimados maestros? Implica de verdad mayor estudio. Implica una cuestión de un mayor ejercicio de interpretación, de un mayor ejercicio de ponderación para que verdaderamente esto se materialice. Lo más importante es la defensa de los derechos humanos. Ese es el punto principal de esta reforma. Por eso, analizando la reforma, nos encontramos con con lo siguiente. Los diputados aprueban la reforma con una finalidad de garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos, pero esto no llegó porque nuestros flamantes diputados lo quisieran hacer. El asunto deriva de un caso llamado Rosendo Radilla Pacheco contra México. Si ustedes recuerdan ese caso, Rosendo Radilla Pacheco, vamos a encontrar que esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se le dio a conocer a nuestras autoridades por ahí de este de 2010. Y bueno, esto fue el preámbulo de la reforma la sentencia Rosendo Radilla Pacheco, en la cual también vinculó al Poder Judicial de la Federación. A partir de todos estos cambios, a partir de esta condena al Estado mexicano, se entendió la necesidad de reformar nuestra constitución para incluir el tema de los derechos humanos. Por eso, entendemos dentro de los derechos humanos los elementos más importantes bajo el tema de que vamos a tener en una misma jerarquía a los derechos humanos de índole constitucional y en los tratados internacionales, pero establecemos una restricción que no se contravenga la constitución y en todo caso mantiene supremacía la constitución. Qué significa esto? Bueno, más o menos lo haríamos mención en un esquema de esta naturaleza. Aquí vamos. Por ejemplo, este es nuestro bloque de constitucionalidad. Si nosotros interpretáramos lo que dicen los diputados cuando plantean la reforma dicen, bueno, los derechos humanos reconocidos en la ¿Ok? Y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma eficacia normativa. Ah, pero si existe alguna contradicción de este tratado con la constitución, vamos a preferir nuestra constitución. Es decir, para bien o para mal, todavía la colocan en un escalón arriba. Todavía. Bien. Así fue el planteamiento de la Cámara de Diputados. Después llegó el planteamiento al Senado de la República, pero vino una recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas que señaló. A ver, mis estimados congresistas mexicanos, ¿de verdad le quieren entrar al toro por los cuernos con los derechos humanos? Pues no me puedes hacer ese planteamiento. Ese planteamiento de supremacía de tu constitución no queda en el tema de derechos humanos. Por lo tanto, te recomiendo que no lo tomes así, que no lo plantees así. Y el Senado escucha esa recomendación y desincorpora ese principio de no interpretación constitucional. Bueno, quitamos ese punto y pasamos a las legislaturas de los estados, quien para el primero de junio habían cumplido con el número de legislaturas necesarias para la implementación de la reforma constitucional. ¿Cuáles son los cambios más importantes que nosotros podemos encontrar en relación a esta reforma? Bueno, hay un nuevo paradigma en la tutela de los derechos humanos. Vamos a cambiar el título primero de nuestra constitución de garantías individuales a derechos humanos y vamos a pasar de un... Que un otorgamiento, ¿sale? Que eso establecían las garantías individuales a una concepción más amplia a través del reconocimiento. Son verbos que marcan una diferencia sustantiva. ¿Por qué? Porque si yo te otorgo derechos, te limito. Es decir, las garantías individuales tenían como limitante esa cuestión. Es decir, bueno, la cuestión de que los únicos derechos con los cuales tú vas a gozar son aquellos que se encuentran otorgados en la Constitución en su parte dogmática. Es decir, del artículo primero, al artículo 29 de nuestra Constitución. Y si esos derechos no se encuentran plasmados en otra, en esa disposición, pues simplemente no tienes esos derechos. Cuando pasamos a que los derechos humanos, ¿sale? Desde una versión just naturalista, van a ser reconocidos. Muy bien. Es decir, en este punto vamos a ampliar su esfera de protección de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y en este punto tenemos una amplia gama. Tenemos la declaración. Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos, Protocolos de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, estimados amigos, la esfera de tutela, la esfera de protección es muchísimo, muchísimo más amplia. ¿Se entiende? Muy bien, ok, y bueno, avanzamos con este tema y vemos entonces el siguiente comentario. El texto constitucional antes de la reforma del 2011 señalaba, como hemos establecido, el otorgamiento de derechos en esta constitución. Y la reforma nos dice los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. La concepción es mucho más amplia, como hemos visto aquí. La esfera de tutela de derechos, de alguna manera pues es mucho más garantista y tiene un efecto mucho más amplio para la protección de los derechos. ¿Se entiende, estimados amigos? Muy bien. Ahora bien, los cambios sustantivos y adjetivos más importantes que encontramos de la reforma son los siguientes. Empezamos con la obligación que tienen los operadores jurídicos para garantizar los derechos humanos, la obligación de promover, respetar, garantizar y proteger estos derechos. La promoción de los derechos es hacerlos conocer al pueblo, que el pueblo conozca cuáles son sus derechos, que el pueblo los haga valer, que el pueblo se manifieste. El respeto es, esos derechos que tú tienes reconocidos, no los voy a vulnerar, no los voy a agredir, no los voy a, a violar. Y en caso de que esto ocurra, tienes garantías para asegurar la protección de tus derechos. Pero, estimados amigos, hay dos principios fundamentales que nos van a ayudar. A hacer efectivo la aplicación adjetiva de los derechos humanos. El tema de interpretación conforme y el principio pro persona. ¿En qué consiste la interpretación conforme? Veamos lo siguiente: el acto de autoridad. Vamos a hablar, por ejemplo, de un juez de control. Muy bien. Juez de control. Y en este punto el juez de control debe de calificar en una audiencia de control de detención si la detención del sujeto A es legal o no legal. El primer parámetro que tendría que entender el juez de control es un parámetro de legalidad. ¿Qué significa esto? Este parámetro de legalidad implicaría que su parámetro de actuación va a ser la, la... el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese es el primer parámetro que va a tener el juez de control. Muy bien. Pudiésemos decir que con el ejercicio del control de legalidad, el juez de control es suficiente para este, eh, calificar si la detención es legal o no legal, estimados amigos, ¿podríamos decir que es suficiente? No. Bueno, en estricto censo tendríamos que decir que sí, en estricto censo, ¿eh? Porque el código nacional contempla los supuestos bajo los cuales se, una detención, pues, se calificaría de legal, ¿verdad? Cumpliendo con el tema de la flagrancia, cumpliendo con el tema de que personas este, que estuvieron presentes, pues, presentan en este caso eh, señalan la responsabilidad del sujeto y también a la mejor se les encuentra elementos materiales de la comisión del delito, ¿no? Ahí tenemos supuestos, pero en un ejercicio mucho más amplio de derechos, se supone que el juez ex oficio tendría que hacer un ejercicio de constitucionalidad. Ok, ex oficio. Ni siquiera se lo tendríamos que pedir. A este punto, entre, el juez está entrando a un principio de interpretación. Conforme. Es decir, ¿esa disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con la Constitución o no es acorde? Es un planteamiento que tendría que hacer el juez. ¿Se entiende? Y se puede ir más para allá y decir, ah, pero también. Puedo hacer un ejercicio de interpretación conforme aplicando el control de convencionalidad y a lo mejor aplico la Convención Americana de Derechos Humanos o una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo mejor en un caso en particular se señala que algunas detenciones que realiza la autoridad pues son violatorias de derechos. Y entonces pues hago ese ejercicio. ¿Se entiende, estimados amigos? ¿Y cuál es el parámetro que le va a ayudar al juez a determinar si ejerce este control de constitucionalidad o control de convencionalidad? Bueno, su parámetro va a ser el llamado principio pro persona. La norma que más favorezca la norma menos que menos restrinja, la norma que menos vulnere, la norma que menos transgreda los derechos humanos. Eso es cómo se garantizará la efectiva tutela de los derechos. Por eso la concepción mucho más amplia a través del ejercicio de interpretación conforme y a través del ejercicio de interpretación conforme de constitucionalidad. Y también de convencionalidad. Esto por lo que respecta al juez de control. Pero, por ejemplo, si ustedes fueran la defensa, también, o sea, tanto la fiscalía, por ejemplo, la fiscalía en la integración de su carpeta de investigación, así como la defensa, tienen que hacer este ejercicio. Es decir, iniciamos con el ejercicio de control de legalidad y de aquí vamos a verificar que esa norma que vamos a aplicar no contravenga la constitución no contravengan los tratados internacionales de derechos humanos está claro sí muy bien estimados amigos entonces en relación a esto que estamos comentando hablamos del ejercicio de el bloque de constitucionalidad. Este es un tema crucial y es un tema fundamental para el ejercicio de los derechos. ¿Por qué? Porque a partir de este bloque de constitucionalidad, nosotros vamos a plantear que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, tienen la misma eficacia normativa, van a tener la misma esfera de protección. Tomemos en consideración estos elementos que hemos señalado. Y por eso, el corazón la esencia, la base, el fundamento de nuestros derechos se encuentra en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos, en los tratados internacionales de derechos humanos, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que es para el cuerpo humano su corazón, ¿sale? Esos son los elementos que hemos destacado a continuación. Sin el corazón, el sistema no funciona. Sin el corazón, pues esto no sería efectivo. Sin el corazón, ¿cómo hacemos que esto, pues de alguna manera, eh, toda la sangre, pues, circule por todo el cuerpo? No sería posible. La esencia, la, el corazón, la base de los derechos los encontramos en esa disposición. Y no significa que las normas orgánicas para determinar competencias no son importantes. Y no significa que las normas procesales en el tema de tutela de derechos no son importantes. Por supuesto que lo son. Pero si alguno tiene esa primicia, esa columna vertebral del sistema, sin lugar a dudas son estas disposiciones que estamos haciendo referencia. Y por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 293 del año 2011, resuelve lo siguiente. ¿Qué nos dice nuestra corte? Bueno, nos dice la corte. A ver, estimados amigos, tomen en consideración lo siguiente. Los, los derechos humanos que se encuentren reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales tienen el mismo rango. ¿Sale? En esta contradicción de tesis se resolvió cuál es la posición jerárquica de los tratados internacionales y vamos a plantear lo siguiente. Este es nuestra constitución, ¿ok? Esta constitución vamos a representarlo con este cuadro. Aquí está. Esta constitución es la base del Estado, ¿ok? Es la base de las instituciones, muy bien, es la base de las autoridades que surgen a partir de ellas, los llamados poderes constituidos. ¿Cómo son? El poder ejecutivo, el legislativo, y el judicial. ¿Vamos bien, estimados amigos? Sí. Muy y... bien. Entonces, ahí está todo, esa base. Cuando se celebra un tratado internacional, lo va a celebrar el presidente como jefe de Estado, aunque esa función se le puede encomendar, se le puede encomendar al secretario. De relaciones exteriores. ¿Sale? Al canciller. Ok. Tenemos, por supuesto, a un funcionario con plenos poderes. Muy bien. Se celebra y se acuerda el texto de un tratado y posteriormente a esta celebración va a ser ratificado por el Senado de la República, que se supone que no tendrían que aprobar un tratado que fuese contrario a la Constitución. Y una vez que es ratificado, se le notifica al organismo internacional ¿vale? para que, de alguna manera, este tratado vincule a México y a sus autoridades y se publica en el diario oficial de la federación. A partir de ese momento, nuestro tratado va a entrar al llamado bloque de constitucionalidad. Muy bien. Si lo entendemos, mis queridos abogados, maestros y maestras, vamos bien. Sí, muy bien. Sí. Bueno, eso nos plantea nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando hace alusión a la posición jerárquica de los tratados, entonces decimos que entra dentro de ese bloque y también la determinación del carácter de la jurisprudencia. Sobre esta jurisprudencia, vamos a señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va, las resoluciones que dicte son vinculantes y obligatorias para el Estado. En el caso de la contradicción de tesis, señala lo siguiente: son vinculantes aquellos asuntos contenciosos, ¿sale? En los que México sea parte. Ok, pero también en aquellos asuntos contenciosos, aunque México no sea parte. Muy bien, ¿se entiende? Y no vinculan las opiniones consultivas. Muy bien. Entonces solamente entendemos como jurisprudencia, en el caso mexicano, solamente los asuntos contenciosos que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende, mis estimados abogados? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. La única restricción que estableció la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 tiene que ver, mis queridos amigos, con la cuestión de que si existe una restricción constitucional, se estará por la restricción constitucional. Pero de ahí en fuera, este es el planteamiento de esta contradicción. Y cerramos, estimados amigos, esta segunda unidad con el análisis de los derechos humanos y derechos fundamentales. Recuerden, los derechos humanos son intrínsecos, son inherentes, son universales, los tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Que para hacerlos más efectivos, que para dotarlos de una aplicación y una vinculación, se van a positivizar en la norma, es decir, a partir de que estos derechos humanos sean reconocidos en la Constitución, sean reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos y en las normas generales, a partir de este momento lo vamos a conocer con el nombre de derechos fundamentales. ¿Está claro? Sí. Muy bien, estimados amigos. Y bueno, después de analizar el origen de los derechos humanos y la naturaleza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, bueno, en un momento regresaremos para continuar con el análisis de los derechos humanos a través de los mecanismos que garantizan su tutela, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Y bueno, pues vamos a hacer.